protected. I've been protected by a brother kiss from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Swerve, el exclusivo de Chevrolet. Es un Chevy Aveo, Aveo cargado de. Esta figura, pues obviamente la conseguí en internet. Algo de historia es que pues como no lo he leído bien, pero bueno, no sé detalles, pero sé que esta figura salió como como un obsequio cuando comprabas un Chevy Aveo en una ciudad en Canadá. No había manera de conseguirlo que comprando un auto real, y pues te regalaban este bonito Chevy, que está genial. Parece un modelo a escala y pues es de muy buen tamaño. Lo conseguí en Big Bad Toy Store. Todavía hay algunos. Está a buen precio, no es exagerado el precio como otras figuras exclusivas. Y a mí en lo personal me gustó mucho, mucho la figura. Vamos a compararlo en tamaño. Vamos a agarrar otra vez a Lightning. Y pues vemos que es un poquito chaparro, ¿verdad? Bastante, bastante padre. Y pues no tiene los grandes detalles a como un modelo de regalo después de haber comprado un auto real debería tener, ¿no? Pero está muy bien, no le duele nada, al contrario, está muy bonito, rueda bastante bien. Y pues vamos a transformarlo. Me cuesta un poquito de trabajo porque no creo que sea la excepción cualquier otro coleccionista. Cuesta un poquito de trabajo, sobre todo en los brazos. Es muy fácil que se boten las piezas. Y pues aquí tenemos ya transformado a Swerve de la línea que Classics Universe. Esto salió al mismo tiempo que Universe, si mal no recuerdo. Me recuerda mucho a Robocop por el visor y la parte baja de la cabeza, ¿no? Lo que es la boca. Está muy padre, a mí me fascinó, me gustó muchísimo, no tanto como me fascinó. Creo que es un excelente molde. Lamentablemente le faltan puntos de articulación y esto pues le resta bastantes puntos, vaya. Puede girar los brazos completamente, no puede girar los antebrazos, lamentablemente. Tiene un doble joint en los codos. Las manos pues pueden girar un poco, cierto ángulo. También me faltó voltear estos paneles de aquí. Ahí está. Tiene articulación en la cintura. Las piernas pues las puede doblar. Puede doblar las rodillas. No puede girar, lamentablemente, la pierna. Tiene cierta articulación en los pies. No es muy posable, de hecho es poco posable. Um,
Y pues, pues tiene buen equilibrio. Tiene buenos pies, bastante grandes. Y si les gusta, pues adelante. Ahí lo pueden encontrar en la tienda que ya mencioné. El símbolo Autobot, pues lo tiene ahí. Apenas se alcanza a ver. Porque resulta que es rojo también. No sé a quién se le ocurrió poner rojo sobre rojo. Creo que ya sé a quién. Comparaciones de tamaño. Aquí lo tenemos. Es un poquito chaparrín. Y pues aquí lo tienen. Swerve, el exclusivo de la Chevrolet. Cómprenselo, es una buena figura. Es un personaje pues que he traído. El único Swerve que me viene a la mente es el del G1, que si mal no recuerdo es una camionetita pequeña. ¿Qué más les puedo decir de esta figura? Pues que está padre. Sí es costosa para la poca popularidad, dado que no salió aquí en México, en toda América no salió a la venta, ¿no? Bueno, pues este fue Trooper. Nos vemos en la próxima. Bye. Yeah.